Hacemos un minuto de meditación. Pásame el libro de oraciones, por favor. Página 76. Chupsala. Recitamos juntos el Sutra del Corazón. Me postro ante la triple joya aria, así una vez. El Bhagaván estaba en la montaña llamada Pico del Buitre, en Rajagriha, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagaván estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó al Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, ¿cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al venerable Sariputra con estas palabras. Sariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría, deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Sariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características, no son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno.
No hay elemento del ojo así hasta no ver elemento de la mente ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc. Hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría. La mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta del nirvana. Budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación. Es en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, insuperable. El mantra inigualable, el mantra que pacifica todo por completo, todo el sufrimiento, de verdad, porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata om gate para sangate bodhisattva. Shariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría bodhisattva mahasattva. En ese momento, el Bhagaván emergió de la concentración y alabó al Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, hijo del linaje, así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado, e incluso los Tathagatas se alegran. Después de que el Bhagaván hubo dicho esto, el venerable Sariputra, el Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la gran madre Prajnaparamita, la sabiduría que ha ido más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de budas y bodhisattvas de las 10 direcciones. Por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. Pasado, Indra, el rey de los Devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los maras fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la gran madre Prajnaparamita y recito diariamente las palabras profundas. Las enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que se apacible. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras, que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Sa Shadara Samara Yape. Samara Sashadara Samara Yape Tayata Om Gate Paragate Parasangate Bodhisoha. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apasionen. Shimtin Kuruye Soha. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas.
que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada, que seamos separados de los problemas y las condiciones dañinas para el Dharma, que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Página 98. Hacemos el ofrecimiento de mandala. Tratemos en este momento de generar una buena motivación, que el hecho de estar aquí escuchando estas enseñanzas, ojalá sea para que creemos las causas que nos lleven a ese estado de un Buda, ese estado perfecto y completo con el cual seremos capaces de guiar a todos los demás seres a ese estado iluminado. Dice que ya se le ha olvidado todo lo que tiene que decir. Ase,
Y bueno, ahora hay que dedicarle un tiempo a establecer una buena motivación de por qué estamos aquí escuchando estas enseñanzas y tratar de que esta motivación, esta aspiración que tenemos sea de lo más grande que podamos generar. Es decir, que si estamos aquí es para poder alcanzar ese estado perfecto en el cual podamos ser capaces de ayudar a todos los seres que son tan vastos como el espacio. Ojalá podamos, si estamos aquí es porque queremos beneficiar a todos los seres. Si en el momento en que estamos aquí pensando que dañar a otro o con una motivación negativa, entonces estamos haciendo lo opuesto a lo que son las enseñanzas. Si estamos aquí pensando que es para dañar a alguien, para molestar a alguien, pues entonces estamos yendo en contra de las enseñanzas, cuando en realidad ahora podemos hacer algo completamente maravilloso, podemos llevar a cabo una acción virtuosa extraordinaria. Así que dependiendo de la virtud que nosotros estemos generando, porque también a lo mejor podemos generar una motivación negativa, como por ejemplo matar un animal, etcétera. Entonces, aunque estés escuchando algo tan virtuoso con una motivación negativa así, pues entonces no se convierte en algo virtuoso. Así que para que el mero hecho de escuchar estas enseñanzas sea virtuoso, ¿no?, únicamente depende de la motivación con la cual lo estemos haciendo. Y hoy, dice Gesla, dice, hoy voy a hablar de algo que no tiene que ver con el Dharma. Es como si tuviéramos una bolsa de alubias, y una bolsa de alubias blancas y otra bolsa de alubias negras, y todas esas alubias las mezcláramos en una misma bolsa. Entonces ahora nos toca separar las alubias blancas de las alubias negras. Eso es fácil de hacer porque eso es algo físico, algo que estamos percibiendo con nuestros ojos, y por lo tanto es algo de fácil de distinguir. Aquí de un lado las blancas, las alubias blancas, y del otro lado las alubias negras. Pues así tendríamos que distinguir nuestras acciones entre acciones virtuosas y acciones no virtuosas. De hecho, cuando se habla de acciones virtuosas también se utiliza el término de blancas, acciones blancas, y cuando se habla de acciones negativas también se les llama acciones negras. Pues así como podemos separar las alubias blancas de las negras, así también tendríamos que distinguir las acciones virtuosas de las acciones no virtuosas. Y eso significa observar nuestras acciones, observar qué tipo de acción estoy realizando. Si es una acción virtuosa, perfecto, continuarla, porque una acción virtuosa te va a traer bienestar. Pero si tu acción es negativa, entonces esa acción te lleva a renacimientos desafortunados. Te puede llevar incluso a reinos de los infiernos o inferiores, si nos dejamos llevar por las acciones negras o las acciones negativas. Así que el consejo es, hay que tratar de
ver con claridad qué tipo de acciones son. A lo mejor no lo vemos con claridad porque no es algo físico como la alubia, pero sí que podemos utilizar nuestra capacidad de análisis para distinguir entre unas acciones virtuosas y unas acciones negativas. Así como entonces debemos de distinguir entre aquellas acciones blancas y aquellas acciones negras, que no es algo sencillo como separar alubias blancas de las alubias negras, porque no es algo que vemos con nuestros ojos, pero sí que es necesario que nosotros comencemos a utilizar nuestra inteligencia, nuestra capacidad de discernir y empezar a basándose en el estudio de las enseñanzas, basándose en lo que nos explican, de poder separar aquellas acciones virtuosas y eliminar las acciones negativas, las que son creadas por nuestras emociones aflictivas, los engaños. Darnos cuenta de que la manera en cómo nosotros comenzamos a distinguir unas de otras es dándonos cuenta de que si continuamos con las acciones negativas, estas me van a hacer daño, y ver todas las desventajas producto de las acciones negativas, y también ver todas las ventajas, todos los beneficios, consecuencia de las acciones virtuosas. Distinguiendo las cualidades de uno y las desventajas de otro, pues eso también nos da la mayor energía o nos da una mayor necesidad de involucrarnos en acciones virtuosas y evitar las acciones negativas. En eso tenemos que actuar. ¿Por qué esa necesidad de dedicarnos en acciones virtuosas y evitar las acciones negativas? Porque es lo que nos va a beneficiar, es lo que nos va a traer el bienestar que estamos buscando. Y eso significa transformar nuestras acciones de cuerpo, palabra y mente. Hacer que cualquiera de nuestras acciones, ya sea física, verbal y mental, sean acciones bondadosas. Con la palabra, pues utilizarla de forma amable, dirigirnos a los demás de forma amable, correcta. Con nuestro cuerpo, mostrar una buena cara, una cara de un aspecto amable, sonriente. La mente, pues eso es algo más difícil de trabajar. También podemos ver hacia los demás cuando nos hablan irrespetuosamente o nos ponen mala cara, aunque la mente no lo podemos ver, qué es lo que está pensando detrás de todo eso. Porque debemos principalmente de trabajar con lo que es esa mente. Y es a través de las enseñanzas como comenzamos a transformar nuestras acciones físicas y también trabajamos con nuestra propia mente. Y entonces, cuando nuestra mente
es muy dura, cuando nuestra mente es muy dura, significa que hablamos de una manera muy dura hacia los demás, o también cuando no escuchamos a los demás, eso también muestra la dureza de la mente. Cuando los demás nos están hablando, nos están explicando, nos están dando su punto de vista y nosotros no lo aceptamos y nos ponemos en lo que pensamos y no nos movemos de ahí, eso es dureza de mente. O también cuando alguien ve un defecto en nosotros y nosotros nos aferramos a ese defecto y no lo soltamos, a lo mejor lo dijo y hasta la otra persona se olvidó, pero como nosotros no lo soltamos, lo recordamos muy bien, eso también marca dureza en la mente. Y esa dureza en la mente no nos va a ayudar. Mejor hay que buscar que nuestra mente sea suave, suave. Así como esta verdura que es blanca, el nabo, que cuando se pone todo blandito, ya nadie le apetece comérselo. Cuando ya lo tocas y se va doblando, porque de hecho es duro, pero cuando se dobla ya no apetece comerlo. Pues así tendría que ser nuestra mente, blandita como el nabo, que tenga esa suavidad, que tenga esa flexibilidad. Y así como cuando un nabo ya se pone blando es para tirarlo a la basura, pues cuando nuestra mente se vuelva blanda es para guardarla, para mantenerla. Cuando nosotros tenemos una mente, podemos tener una mente firme en relación a la virtud, a esa determinación a hacer acciones virtuosas, pero una mente dura, una mente obstinada que se aferra solamente en lo negativo, es algo que no nos va a ayudar. Esa dureza no nos va a ayudar a acumular virtud. Por eso el consejo es tratar de, ya sé que tal vez cambiar nuestra mente sea muy difícil, suavizar nuestra mente sea muy difícil, pero por lo menos un poquito, darle la oportunidad de que nuestra mente se suavice un poco. Ya con eso ya estamos haciendo algo por nosotros, nos estamos transformando nuestra propia mente. Porque si continuamos con una mente dura, el único que se hace daño es uno mismo. El único que va a encontrar defectos va a ser uno mismo. Así que dejar a un lado la mente dura, que no es un trabajo fácil, por eso dice Gisela, también cada uno de nosotros, incluyéndome a mí, trabajamos para que nuestra mente deje esa dureza. Y siempre estamos hablando de la necesidad de cambiar nuestras acciones de cuerpo, palabra y mente, y probablemente ya José estará aburrido de que siempre el ama está diciendo lo mismo. Lo siento, José, que a lo mejor ya estás cansado de, como él siempre viene, pues de que está cansado de que estamos repitiendo lo mismo, pero es que todas las enseñanzas están enfocadas para que nosotros cambiemos nuestra actitud física, verbal y mental. Porque en el momento que no lo hacemos, si dejamos que se mantengan como están, es lo que nos va a llevar o nos va a arrastrar a experimentar lo que no queremos. Ahora sí ya vamos con lo que es el texto. ¿Qué es lo que es?
Mare, solga, solga, solga. Ah, gamchun venga. Vale, aguanta, aguanta. Vale, casi. ¿Qué es que es? ¿Qué es que es? ¿Qué es que es? ¿Qué es que es? ¿Di, no? No, 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 no. ¿O te ha hecho un son al de Dios? ¿Rabas positivo? Estamos en la estrofa número. ¿Sunchu songa? No, no, no. Estamos en la estrofa número 55. ¿O? ¿Ah? Ya se fueron para atrás. Vale. Pensó que lo habíamos, ya se había explicado, pero no. Ahora vamos para atrás. Bueno, de lo que se ha estado hablando hasta ahora es que si uno busca la liberación, está en las manos de cada uno de nosotros. Todo lo que uno desea o busca depende de cada uno de nosotros, está en las manos de cada uno de nosotros. Y si nosotros continuamos cometiendo acciones incorrectas, pues eso es lo que nos va a hacer daño, eso es lo que nos va a traer lo que no deseamos. Así que si tú quieres encontrarte con lo que buscas, incluso la liberación, únicamente depende de ti. Y también únicamente depende de ti el que tengas que experimentar situaciones desagradables. Así que tanto lo bueno como lo malo que experimentamos depende únicamente de nosotros. Ahora, si nosotros queremos llevar a cabo acciones correctas para encontrarnos con lo que deseamos, con el bienestar o incluso la liberación, ¿qué tenemos que hacer? Y es ahí cuando nos hablan acerca de, por un lado, de lo que son las cuatro nobles verdades, de aquellas verdades a eliminar, aquellas a cultivar, y también nos habla de la necesidad de establecer un estado de conducta adecuado, de desarrollar la concentración también y de desarrollar la sabiduría. En otras palabras, nos está hablando de desarrollar los tres aspectos principales, los tres adiestramientos principales, que son la ética, la concentración y la sabiduría. Y aquí Nagarjuna enfatiza mucho la ética, dice que la ética es lo más importante, es muy importante. Incluso en una estrofa menciona que la ética es como si fuera la tierra de donde crecen todas las cualidades, es la base de todas las cualidades. Y es, la está comparando con la tierra porque es gracias a la tierra por lo que existe la vida. Gracias a la tierra pues nacen plantas, nacen árboles de los cuales se alimentan
unos animales, estos animales se crecen y de los cuales se alimentan otros animales. El hecho de que exista vida en el planeta es gracias a la Tierra. Pues el hecho de que podamos desarrollar grandes cualidades o logro es gracias a mantener una disciplina ética. Y es que todo el alimento, todo lo que va a dar sustento a la vida proviene de la tierra, y no solo que da vida a las plantas, también está dando vida a los animales, a todos los seres vivos del planeta, es gracias a la tierra. Pues de igual modo la tierra es lo que va a dar vida a las cualidades, es de donde van a crecer las cualidades. Cualquier meta, cualquier logro que uno quiera alcanzar es gracias a la ética. Y nos hablan de, por ejemplo, gracias a mantener una disciplina ética correcta, uno puede lograr un precioso renacimiento humano, uno puede lograr un buen renacimiento. Gracias a la ética, uno puede lograr la liberación. Y también gracias a la ética, uno puede alcanzar la meta más alta, que es la mente omnisciente. Todas las cualidades, desde la más baja hasta la más alta, crecen o surgen gracias a la ética. Así como la ética, entonces, es la base de donde surgen todas las buenas cualidades, gracias a ella crecen todos los logros que buscamos, no es suficiente tener solo ética. Hace falta también desarrollar un estado mental estable. Hay que desarrollar concentración, el ser capaz de mantener la mente en un objeto y no moverse de ese objeto. Y hay una comparación que utiliza que es mantenerse en el objeto como una montaña, porque una montaña no se mueve, es inamovible. Así tendría que ser nuestro estado de concentración cuando observamos un objeto. Porque actualmente, es decir, como una montaña que no se mueve, firme, estable, manteniendo su concentración, manteniendo el control sobre su mente. Porque por el momento nosotros todavía no lo tenemos muy bien controlado, y por eso nuestra mente, en vez de ser como una montaña firme, inamovible, es más bien como agua que corre y es inestable, se está moviendo, va moviéndose, porque probablemente ahora de los que estamos aquí, algunos están muy bien, están prestando atención, pero probablemente hay otros que ya están en casa haciendo cositas o pensando todo lo que tienen que hacer. O hay otros que están distraídos en pensamientos muy bonitos, agradables, o otros que a lo mejor están con pensamientos muy negativos, muy pensando, sintiéndose mal, etc. El caso es que es muy fácil que nosotros perdamos la concentración. Por eso se compara como agua que va corriendo, así de rápido se mueve, así también se está moviendo nuestra mente. Y nosotros necesitamos también mantener, tratar de desarrollar un estado mental concentrado, como el de una montaña. Es muy importante tratar de mantener un estado mental estable. ¿Está?
Podemos tener la ética, que es importantísima, la base. Podemos tener también incluso un estado de concentración, que podemos mantener nuestra mente en un objeto. ¿Y eso será suficiente? La respuesta es no. No basta tener ética, no basta solo con tener concentración. También necesitamos desarrollar sabiduría. Sabiduría, y eso es lo que nos va a hablar las siguientes estrofas. Sabiduría significa el poder ser capaz de distinguir nuestras acciones, distinguir entre acciones que son virtuosas, acciones que son negativas, el poderlas discernir, separar. Eso es la sabiduría, lo que es correcto, lo que es incorrecto, y eso también es necesario cultivar. Incluso es como si una persona estuviera físicamente perfecta, completa, pero no tiene ojos. Entonces, aunque tiene sus piernas, puede moverse, si no tiene ojos, entonces no puede dirigirse a su objetivo. No puede, no sabe por dónde tiene que andar. Por eso, aunque podamos tener una perfecta ética, podamos tener una perfecta concentración, que sería el cuerpo, un cuerpo perfecto. Si no se tiene los ojos de la sabiduría, entonces no sabemos dirigir correctamente esa ética y esa concentración. Por eso se utiliza la analogía de los ojos comparándola con la sabiduría, porque es la que nos permite guiar a todo nuestro cuerpo hacia nuestra meta. Cuando hablamos de ética, concentración, sabiduría, son tres adiestramientos que no son únicos en el budismo, que también podemos encontrarlos en otros practicantes de otras filosofías, que incluso la pueden desarrollar maravillosamente: la ética, la concentración y la sabiduría. Pero aquí nos estamos refiriendo, para distinguirlo de lo común que se puede tener con otras filosofías, no es simplemente ética, concentración y sabiduría, se le llama los tres adiestramientos superiores. El hecho de llamarles superiores es para distinguirlos de otro tipo de adiestramientos que también utiliza ética, concentración y sabiduría. ¿Y cuál es la diferencia? Que aquí, al llamarles superiores, se está refiriendo a la toma de refugio, que tanto a nivel de ética, concentración, sabiduría, siempre se está queriendo o buscando refugio. Ta lava sum nyam le su che na tiji ji tiji tu ya ji ma ba tiji yo ya ge ya ga chi yo res ta de na xin ge tiji de yo na ta da le ne kho lo pe ja yo res lava sum kho lo si si kho lo kho lo ka ga ri re che na mo de kho lo che na Tawa tila tsutum tsu. Laso. Ini da kankari shiri yaku yori. Ah, le rishi. Di kato nenga shisho de tila tawa sikiri. Di tsutum laba shi. Ta dogu si jagu dusu di yorwa jumasa wa di kasa muju sikiri. Dingin ziki laba chio tsu. Ta sana muna dunga di shi kolu di nusha korwa. Kolu da shirawa laba chio tsu. Di ji
Y quien pueda desarrollar o cultivar estos tres adiestramientos de la ética, concentración y sabiduría ya se encuentra feliz y está creando las causas para mayor felicidad, experimentar más felicidad. Y para esto se explica con una analogía, es como si fuera una rueda. Es más claro si pensamos en una rueda de una bicicleta. La rueda de una bicicleta tiene el centro de donde se sostienen los radios de la bicicleta. Pues ese centro, ese vendría siendo la ética, porque es la base. Gracias a ese centro que da la forma y estructura también a lo que es la rueda, ayuda a mantener bien esa rueda. Los radios vendrían siendo la concentración, que también si una rueda de bicicleta no tiene radios, entonces no puede mantenerse. Es lo que le está dando esa estructura de la rueda. Necesita de los radios. Esa sería la concentración. Esos radios que se están basando a su vez en el centro, que es la ética. Pero también necesita ese plástico, lo que es la goma de la rueda, que le permite desplazarse en la tierra, que ya tiene el contacto directo con la tierra y permite desplazamiento. Pues esa sería la sabiduría. La sabiduría, que es como si fuera la rueda que nos lleva hacia el camino que nosotros buscamos. La unión de estos tres adiestramientos de ética, concentración, sabiduría son muy importantes porque son como la rueda que nos lleva al camino. ¿Qué podemos conseguir con estos tres? Podemos conseguir un buen renacimiento, podemos conseguir la liberación o incluso podemos conseguir la sabiduría omnisciente, el estado de un Buda. Por eso es tan importante y por eso se utiliza esa analogía, porque es lo que nos lleva a lograr nuestras metas. Pero para que funcione esa rueda necesita de ética, concentración y sabiduría. O también se podría poner en otras palabras, si uno quiere ser feliz, si quiere llegar a una tierra de felicidad, pues tiene que usar su rueda de ética, concentración y sabiduría. Cuando hablamos de ética, puede ser que algunos piensen, bueno, yo no tengo un código ético que seguir, yo no he tomado ningún voto, entonces no tengo una ética a seguir. Puede pensarse que está libre de cultivar una vida ética. No porque uno no tenga votos no significa que uno no debe de seguir una ética, porque también están las 10 acciones no virtuosas que uno tiene que evitar. Cuando uno está evitando esas 10 acciones no virtuosas, está cultivando la ética. Y estas acciones no virtuosas no son únicas del budismo. Este código de conducta también la podemos encontrar en muchas otras religiones. Si no se cree en ninguna religión, si no tiene creencia alguna, pues entonces aparentemente no tiene nada en qué mantener o en qué basarse una vida ética. Pero si pensamos que la religión
o las creencias empezaron a existir hace más de 3.000 años, hace mucho, mucho tiempo, y desde entonces ya se estaba planteando un código ético, unas normas éticas a seguir, un comportamiento adecuado, que hasta nuestros días todavía continúa. Si todavía continúa en nuestros días, es porque todavía es útil, todavía se utiliza, todavía sirve en nuestra sociedad. Y lo curioso también es que este código de ética o este comportamiento de acciones a evitar también las podemos encontrar en muchas otras religiones y son muy similares. A lo mejor unas tienen unas, aquí hablamos de 10 acciones no virtuosas, pero puede que alguna otra creencia, otra religión tenga más o menos, pero van por la misma línea. Y aunque una persona no tenga una creencia, eso no le impide en no evitar las acciones negativas o las 10 acciones no virtuosas. De hecho, cuando, aunque no creas en nada, pero el mero hecho de que uno evite las acciones negativas, estas 10 acciones negativas, ya te está trayendo muchos beneficios. Esos beneficios de seguir un modo de vida correcto también se van a ver reflejados en la sociedad, en el país, en ti mismo, por supuesto, te va a traer beneficios personales, pero también de eso se beneficia aquellos quienes te rodean. Los haces feliz. Una persona que lleva una vida ética, que evita las 10 acciones negativas, es una persona que es feliz y también contagia ese estado de felicidad y bienestar a los demás. Y eso no tiene que ver realmente con la religión. Se puede creer o no creer en algo, pero aún así se puede cultivar una disciplina ética. En el texto raíz sigue hablando acerca de ahora está hablando acerca de los votos y hay una explicación acerca de los votos, pero esto dice que no les interesa mucho porque estos son para los monjes Gelons, es decir, los completamente ordenados que tienen un montón de votos, así que podemos saltar esta sección. Así que continuamos con la siguiente estrofa. La siguiente estrofa, no podemos olvidar que este texto está compuesto a un rey y le está dando consejos a un rey. Entonces, la siguiente estrofa dice, es la 54, que nos dice, oh Señor, cuando habla de oh Señor se está refiriendo al rey. El Sugata, es decir, el Buda, el Tathagata, enseñó que la memoria, que es mejor llamar la atención, porque aquí lo está hablando como atención, la atención, enseñó que la atención plena con respecto al cuerpo era la única vía del sendero. Lo que quiere decir es que
uno tiene que así como ya hemos hablado de la ética y se ha dicho la importancia que tiene la ética, pues para que podamos también mantener esa ética hace falta estar atentos, atentos en nuestras acciones, porque en el momento en que perdamos esa atención, entonces por más que creamos que estamos haciendo algo, lo estamos perdiendo. Por la falta de atención hacia nuestras acciones, perdemos las consecuencias positivas que podríamos haber obtenido por cultivar la ética. De Trenpa Ñampe Chö Kun Jinpar Gyu. Bueno, la estrofa continúa diciendo, la repito, dice: oh señor, el Sugata enseñó que la atención plena con respecto al cuerpo era la única vía del sendero, ya que la pérdida de atención destruye todas las virtudes. Protéjala bien y protéjala con firmeza. Aquí cuando nos está hablando de la atención, también, aunque no está explícito, también nos está hablando de la vigilancia, el vigilar nuestras propias acciones, estar muy atento de nuestras acciones, vigilar si nuestras acciones son correctas o incorrectas, porque el hecho de estar vigilante de nuestras acciones nos da la oportunidad de corregir aquello que estemos mal, porque nos percatamos de nuestra conducta errónea, de los errores que cometemos, y podemos corregirlo o dejar de cometerlos. Por eso es importante, aquí lo que más recalca es importante la atención y la vigilancia en nuestras acciones, y así podemos asegurarnos de que con esa vigilancia nuestras acciones sean virtuosas. Y así como estamos hablando de la importancia de la ética, de la necesidad de mantener una conducta, una disciplina correcta, para asegurarnos de que lo llevemos a cabo bien, necesitamos de la atención. La atención, que es, por un lado, significa el que podamos recordar todo el tipo de acciones que debemos evitar y las que debemos acumular, estar atentos de acumular virtud y evitar acciones negativas. Pero esa atención también está acompañada de la vigilancia, de la introspección, que es vigilarse a uno mismo, verse a sí mismo, si lo que uno está llevando a cabo es algo virtuoso o no virtuoso, y así es como el vigilante que está viendo si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Así es como nosotros deberíamos practicar. Es una manera distinta a la común de cuando nos hablan de las enseñanzas, pero es una manera en la cual nos dice si uno tiene que practicar, ¿cómo tiene que hacerlo? Pues prestando atención a acumular virtud y evitar negatividad, y también acompañado de la introspección, esa que vigila cómo lo estás haciendo, bien o mal. Y aquí hablando de cómo tenemos que practicar y la necesidad de ir adiestrándonos en los tres adiestramientos superiores, nos dice también que necesitamos tener esa estabilidad
Y aquí ya pasamos al punto número 3, que dice: utiliza en su totalidad el renacimiento humano. Es decir, ya nos está metiendo directamente en lo que es esa práctica. Y el primer punto es utilizar este precioso renacimiento humano. ¿Cómo? Pues prestando atención. Primero, atención a lo que es el cuerpo. Vale, Sumpa Sumpe. Sumpa Sumpe. Sumpa Te Te. No sé. En esta parte del texto nos está hablando de cómo debemos de trabajar, cómo tenemos que estar pendientes de nuestras acciones, pendientes también o atentos de nuestra ética, y ver también, generar pensamientos de cómo tenemos que comportarnos, cómo tiene que ser una conducta ética, los beneficios de llevar una conducta ética, las desventajas o defectos de no seguir una vida ética. Todo eso nos los tenemos que plantear, y así es como comenzamos a trabajar. Y dice Gisela, yo sé que a esto, especialmente a los occidentales, no les gusta mucho, no les gusta hablar sobre este tema, pero si de verdad uno quiere comenzar a seguir un camino espiritual, ya tiene que empezar a plantearse por lo menos estas cuestiones y trabajar en ello. Porque ¿cómo utilizamos en su totalidad este renacimiento humano? Y el primer punto es: abandona el apego al cuerpo. Y es lo que está explicándose en la estrofa, bueno, ahora estamos en la estrofa 55, que dice: la vida, siendo susceptible a muchos daños, es más impermanente que una burbuja de agua a merced del viento. Es asombroso que uno inspire después de expirar y que se despierte de dormir. La primera parte, que está hablando de nuestra vida humana, para que nosotros nos percatemos de la impermanencia de esta vida humana. El primer punto es como nuestra vida es como si fuera una vela que está encendida, pero que está en medio de una corriente de aire muy fuerte. Cuando el aire es muy fuerte, la vela es muy inestable, y en cualquier momento ese viento puede apagar la vela. Pues así es nuestra vida, como esa llamita que está en medio de una corriente que en cualquier momento se apaga. También nos está hablando de que nuestra vida es como una burbuja de agua, que también, así como la burbujita, no dura mucho tiempo, dura un momentito y esta explota y desaparece. O también se puede comparar con como unas olas del mar. Las olas crecen, llegan a su pico y desaparecen. No duran mucho las olas, una ola. Así que continúa diciendo el verso, bueno, es increíble que todavía nosotros nos dormimos y todavía sigamos despertando, porque nuestra vida humana es muy frágil, en cualquier momento puede desaparecer. Sí.
sisum sudu da kamsum jerwa metabar tonga tin da waris tonga 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 sudu ti nam samar be ye ya wa ta tonga tonga ti di tanda yudu tada men jugun jugu ya ga na ya ga sin tin di chabu je de ro tonga re ta de tada yudu tada men ro tonga ti din da as roye ki ji gal te ja sum sum wa da ti de kamsum ne ro wa da su re sabaji de ma dor re na chi chen ta chu ma chu bu na chi ta ta nyu ru nyu ru yo re so te su yo re so to du su sam ta tu na ne su su ji lu le cha ba ta cha be ni bo a shi da yong go re ne che da lam na de an pe do yo re so ga ga ya be shan ri ma re sam do na mo ne de re so aparece en el comentario también otra estrofa que es de un sutra, y en ese sutra dice esta vida en los tres reinos del samsara o de la existencia cíclica es impermanente, tan impermanente como las nubes en otoño. Se utiliza la estación de otoño porque otoño hay nubes, pero también se ve cómo esas nubes se forman, desaparecen. Por ejemplo, en otras épocas del año, como puede ser en primavera, parece que están más estables las nubes, no se mueven tanto como en otoño. En otoño están más, parece que están más vivas las nubes, se mueven, desaparecen, se despeja. Pues nuestra vida humana es así, es como si se formara una nube y luego desapareciera. También utiliza otra analogía diciendo, es como, nosotros los seres somos como nuestra vida, naces, mueres, como nuestra vida naces y mueres rápidamente. Es como si fuera los relámpagos, como un relámpago en el suelo, no dura nada ese relámpago, ni siquiera el ruido que producen los relámpagos, es muy cortito. Pues así de corta es nuestra vida humana, así de rápido desaparece. Y también, pues así de rápido también desaparecen los demás. Todos los seres que están dentro del samsara están susceptibles a nacer y morir, y ese momento de la vida puede ser muy corto, inestable. Puede que incluso nosotros nos estamos acercando a ese momento más rápido de lo que nosotros lo creemos. Y aquí utiliza otra analogía. Es como si en una montaña las piedras que caen de la montaña caen con mucha rapidez hasta llegar al final de la montaña. Pues así es nuestra vida, es como si estuviéramos en el pico y ya estamos bajando, y con esa rapidez estamos acercándonos al momento que tengamos que separarnos de este cuerpo. Así que no vale la pena aferrarnos y apegarnos a este cuerpo. Nos puede servir como antídoto al apego. En realidad esto que nos están explicando es para que nosotros lo utilicemos como antídoto al apego. Aquí en estas estrofas se está refiriendo especialmente al apego a nuestro propio cuerpo. Pero el apego que generamos no solo es a nosotros, a nuestro cuerpo, sino también podemos generarlo hacia otros o hacia otros objetos.
Y por eso el noveno Dalai Lama utilizaba una analogía diciendo, ¿para qué apegarnos a nuestro cuerpo o al cuerpo de otros si son como flores de otoño, que en un momento están y en el otro momento ya no están, desaparecen? Y también es no solamente para el aspecto del cuerpo, sino las posesiones como el dinero, como el tener un cuerpo atractivo o cualquier otra cosa en la cual nosotros podamos sentirnos apegados, ver que estas son inestables, impermanentes, que son como las olas del mar. Las olas se levantan, pero una vez que ya chocan con el resto del agua, desaparecen. Las olas son muy inestables, pues así de inestables puede ser nuestra riqueza, nuestro aspecto físico, etc. Así que no vale la pena apegarnos a ello. Y de nuevo, como es un tema necesario, de nuevo nos vuelven a hablar de ver lo negativo en el cuerpo para quitar el apego. Para darnos cuenta que el cuerpo no tiene esencia y por lo tanto no hay por qué apegarse a él. Y lo que está en la estrofa número 56, que dice: al final el cuerpo se vuelve polvo, se seca, se descompone y por último se vuelve inmundicia. Entiéndelo como falto de esencia y por naturaleza sometido a experimentar destrucción, desecación, putrefacción o disección. De nuevo, dice Kishla, esta carta está dirigida a un rey. Entonces le dice: mira, rey, no te apegues tanto a lo que es tu cuerpo, porque no vale la pena. En el momento, este cuerpo es algo que se está descomponiendo, que es, en el momento en que te mueras, este cuerpo ya se vuelve polvo, la sangre se vuelve polvo, se empieza a descomponer, empieza a crearse inmundicia, como dice, empieza a desaparecer, empieza a desmoronarse, putrefactarse. Entonces no vale la pena aferrarse a algo tan 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 falto de esencia como lo que es el cuerpo. Shintu nyamchu mita me. Shinda kanga mevri de ini mi mevri giri was. Anzo tan lu nyimis mevri aga tila chashin chijiwa marisi gara tindi. La siguiente estrofa, de nuevo, en esa misma línea, para que nosotros podamos generar desapego al cuerpo, nos dice: la tierra, el monte Meru y los océanos, incluso estos cuerpos físicos, algo está poniendo una analogía de algo que parece muy sólido, muy grande, como la tierra, el monte Meru, el océano, los océanos. Pues aunque estos cuerpos físicos sean tan grandes, van a ser consumidos por siete soles ardientes sin dejar ni rastro ni polvo. Es decir, puede que tarden mucho en desaparecer, pero aún este monte Meru, el más grande, los océanos también van a desaparecer, también se van a convertir, van a desaparecer sin dejar ni rastro de polvo.
Y continúa diciendo, es preciso hablar de algo tan frágil como el cuerpo humano. Si estamos hablando que incluso algo tan grande puede desaparecer y no dejar ni rastro de que existió alguna vez, pues, ¿qué necesidad hay de hablar del cuerpo humano que todavía es mucho más frágil que los ejemplos que se han dado? Para que generemos desapego. La siguiente estrofa. La siguiente estrofa nos dice, así todo es impermanente. Nos está hablando de todo lo que es el samsara. El samsara, todo lo que es el samsara es impermanente. Sin ninguna naturaleza propia. No tiene salvador, ni guardián, ni lugar de descanso. Es decir, donde quiera que nos encontremos en el samsara, no hay algo que realmente nos proteja, algo que nos dé descanso, porque todo lo que es samsara es algo impermanente. Lo único que nos puede ayudar son nuestras acciones virtuosas. De ahí en fuera, nada de lo que está en el samsara nos puede ayudar, nos puede proteger. Por lo tanto, gran hombre, de nuevo se está refiriendo al rey, le está diciendo, rey, por favor, desarrolla aversión al samsara, que como el yantén no tiene sustancia. Es decir, que el samsara mismo no tiene esencia, no tiene sustancia, así que no hay por qué aferrarse a él. Al contrario, generar aversión. Yantén la que dudila. Nos están hablando del samsara y utilizando una analogía para que nos demos cuenta de que el samsara no tiene esencia y por eso lo comparan con lo que es el árbol del plátano. El árbol de plátano, por muy sólido que nosotros lo veamos, cuando empezamos a quitarle, está como hecho de varias cáscaras. Le empezamos a quitar, a quitar, a quitar, y no nos quedamos con nada. Solo es pura cáscara lo que conforma a ese árbol. Pues así es el samsara. Le quitas, y al final no encuentras esencia alguna en el samsara. Y de hecho por eso se utiliza el ejemplo de la planta que da plátanos o del árbol que da plátanos, porque una vez que ya da los plátanos, ese árbol es para cortarlo, porque ya no tiene nada, no sirve para nada, y como que tampoco tiene esencia, porque está hecho de solo como cáscara, una encima de otra, una encima de otra, que ya una vez que da el fruto ya no sirve para nada, entonces lo único que hay que hacer con él es cortarlo. Y eso es para compararlo con el samsara. El samsara tienes que aprovecharlo para darle sentido, significado, para que, es decir, ahora que tienes esta vida humana, darle un sentido, buscar un objetivo que vaya más allá del samsara. Porque el samsara por sí mismo no tiene ninguna esencia, es como uno de estos árboles que no tienen esencia alguna, simplemente sirven para, una vez que da fruto, volverlo a cortar. Y le dice al rey,
tú, rey, no te emerjas en los placeres del samsara. Abandona el samsara. Ta tenjo ni wa ka sambas yanjo ta ni wa ta de te samdan da tunje de ge jo ya bu ya ton tunje de ma da ba da lu ni me ma bu su su mas da ga na xin ge ta dang ga ran zu de be lu di ni ni wa ka war es o ti ya sambas te ge xe yo res el punto número 2, estamos dentro del tema de utilizar en su totalidad el renacimiento humano. El primero es abandonando el cuerpo, y para eso nos hablaron de todo lo negativo del cuerpo, es decir, que no tiene esencia, y también nos estuvieron hablando de lo que es el samsara, que no tiene esencia por sí misma, para que nosotros y la impermanencia del cuerpo, para que generemos aversión. El siguiente punto, el número 2, es sobre contemplar lo difícil que es obtener este precioso renacimiento humano con libertades y dones, porque al contemplar lo difícil que es obtenerlo, nos vemos prisa por utilizarlo apropiadamente. Y cuando nos dicen que contemplemos lo difícil que es obtener este precioso renacimiento humano, es para que nosotros lo valoremos y nos demos prisa por hacer algo provechoso con esta oportunidad. Y para que, de hecho, nosotros podemos ver lo difícil que es conseguir un cuerpo humano, porque si lo comparamos con toda la cantidad que existen de animales, insectos, todo lo que existen en el reino animal, incluyendo también a los insectos, son muchísimos y una enorme variedad de especies que existen de animales. Comparado con los humanos, en números, simplemente en números, podemos ver una gran diferencia entre número de animales y número de humanos. Por lo tanto, ahí ya podemos darnos cuenta de que no es tan fácil tener un cuerpo humano. Y dentro de los humanos ya, el poder encontrarnos con seres humanos que tengan una creencia o que quieran seguir un camino espiritual todavía se reduce más de número de seres humanos. De su totalidad, son pocos los que quieren realmente seguir un camino espiritual. De todos modos, Geshe-la, para explicar eso, utiliza una analogía y ya llegará el momento en que nos las comente más adelante. Esta pregunta ya la ha hecho en otras ocasiones Geshe-la, y a lo mejor José ya se sabe la respuesta, así que quitando a José, todos los nuevos contesten a esta pregunta que está haciendo Geshe-la. En el mundo hay una lista de las personas más ricas del mundo, las superbillonarios. Dentro de esa lista, que incluso los enumeran, el número 1, el número 2, el número 3, dentro de esa lista de supermillonarios, ¿cuántos españoles hay? No, tú. Yo al revés. Dice que sea, o a lo mejor es que no hay españoles en la lista. Pues dos, comparando con cuántos españoles existen en el mundo. Y el hecho de que sean tan escasos el número de multimillonarios en España, ¿por qué es? (Risa)
orando, pero si tú ya sabes. Tú dilo, no sé quién es. ¿Pero quién son? Su reza, Miñi su reza. Eso da igual, ¿por qué solamente hay dos, habiendo tantos españoles? Porque, ¿cuál es el punto que quiere llegar? Es ¿por qué solamente hay dos? Hay alguien que... Pumoti, no voltees, no me acuerdo de tu nombre, tú, la que está detrás. No. Tú, la chica que está volteando, que ahora Májalo. Se me ha ido todo. Sí, sí. Májalo, tú. Pues es que yo no lo sé. O sea, no sé ni siquiera ni cuáles son los ricos, ni cuáles son, ni que había dos españoles. No tengo ni idea. De Jacoma Sonsa. Mi ni y yo no Jacoma Sonsa. Mi respuesta probablemente sería un poco cínica, así es que prefiero no decir. Jacoma Sonsa. Pues tiene que haber algo más que simplemente trabajar mucho, porque así viéndolo más o menos. No solo está en el mucho trabajo que uno pueda poner. Porque no solamente está lo que han hecho en esta vida, sino lo que también ellos han hecho en vidas anteriores. Han creado las causas para encontrarse con mucha riqueza en esta vida. Y por eso es que lo han encontrado las oportunidades, la riqueza, aparte del trabajo que han puesto. Porque si nada más fuera por cuestión de trabajo, yo creo que habría más que dos personas en esta lista de super ricos, porque hay más de dos personas que trabajan muchísimo en esta vida. Entonces no solo está el trabajo que están poniendo en esta vida, sino todas las causas que han creado en el pasado, que los llevaron a que ahora se encontraran con esa enorme cantidad de riqueza. Así que el hecho de haber acumulado esas causas es algo escaso. Son muy pocos los seres que han acumulado todas esas causas para tener tanta riqueza en esta vida. Y por eso que Geshe-la siempre nos dice, debemos de confiarnos en la ley de causa y efecto, precisamente porque todo tiene esa relación causa y resultado. O sea, el hecho de que una persona se encuentre con tanta riqueza como pueden ser estos dos únicos españoles que están en la lista de multimillonarios es porque ellos han creado las causas para encontrarse con mucha riqueza en esta vida, no con riqueza, sino con una gran cantidad de riqueza. Y eso es porque en el pasado ellos crearon muchísimas acciones de generosidad, mucha generosidad. Ahora, ¿qué actos de generosidad exactamente hicieron? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuánto dieron? Eso ya no lo podemos saber, pero lo que sí queda muy claro es que en vidas pasadas crearon muchos actos de generosidad, hicieron muchos actos de generosidad que ahora trae como resultado no solo tener riqueza, sino una mucha riqueza. Así que el hecho de poder crear actos de generosidad tan grandes, tan extensos o tantos actos de generosidad que te lleven a tener como resultado estar en la lista de los supermillonarios no es algo fácil.
No es algo fácil hacer todos esos actos de generosidad. Por eso, las causas que te llevan a ese estado de multimillonario son muy escasas. Son muy pocos los que han logrado acumular tantas causas para que puedan estar en esa lista de supermillonarios. Porque se puede crear las causas, pero tantas causas con tanta fuerza que traigan esos resultados tan grandes de tanta riqueza, es muy difícil. Y son muy pocos lo que lo han conseguido. Por eso son pocos los que están en esa lista de multimillonarios. Esto es una analogía para entender cómo hay causas que cuesta mucho trabajo acumular y por lo tanto son pocos los que lo han conseguido. Y renacer como humano, pero no solo como humano, sino con un precioso renacimiento humano, es porque uno ha creado muchas causas que son difíciles de acumular y uno por fin las ha conseguido, y por eso ahora tiene un renacimiento humano difícil de conseguir por las causas que son difíciles de acumular. Y bueno, vamos a utilizar otro ejemplo que está en el texto, que a algunos les puede gustar y a otros a lo mejor no. Y esta analogía no es de Nagarjuna, sino es del propio Buda, está en los sutras. Lo que pasa es que en Nagarjuna ahora lo vuelve a citar, pero no es realmente de Nagarjuna. En que también nos hablan de lo difícil que es conseguir este precioso renacimiento humano utilizando, lo comprendemos por utilizar una analogía. La analogía que se utiliza es, imagínense no solo un océano, sino que todos los océanos de este mundo se juntaran en un gran océano. Sería un océano enorme. No solo eso, sino que además el agua del océano está muy agitada, por lo tanto está muy revuelta, con muchas olas. Ahí perdido en el océano hay un aro dorado, un aro de oro, en realidad es de oro, que está ahí flotando y se está moviendo conforme se mueven las olas del océano. En el fondo del océano hay una tortuga ciega y que únicamente cada 100 años saca la cabeza a la superficie. ¿Qué posibilidades existen de que la tortuga pueda meter la cabeza justo en el aro de oro que está flotando de un lado a otro en el océano? No podemos decir que es imposible, es posible, pero las posibilidades de que eso suceda son muy muy raras, pensando que tarda mucho tiempo en salir, que encima ese aro se está moviendo y que además la tortuga es ciega, así que no tiene muchas oportunidades de realmente atinar y meter la cabeza en el aro de oro. Pues nuestro renacimiento humano es algo todavía mucho más difícil que el que la tortuga meta la cabeza en el aro. Ese gran océano que se dice en analogía es el samsara. Y la tortuga ciega que está en el océano dice, es como cualquiera de nosotros, como yo, que está ciega y bien sumergida en el fondo del océano.
Y el aro que está flotando, el aro de oro que flota, es un precioso renacimiento humano. Así que siguiendo esta analogía, se explica también lo difícil que es conseguir este precioso renacimiento humano. Y por eso lo que nos quiere decir en las siguientes frases es: ahora por fin tienes un precioso renacimiento humano. Ahora, si lo utilizas, puedes lograr cosas extraordinarias. Así que no pierdas el tiempo, no desperdicies esta gran oportunidad para conseguir todo aquello que tanto estás buscando. Utilízalo. Y bueno, lo que Gisela nos contó está en la estrofa número 59. Luego repite, Gisela. Vale. Es lo que Gisela nos acaba de explicar y dice: más difícil que una tortuga encuentre un solo yugo en el océano es que un animal adquiera una vida humana. Por tanto, con las capacidades de ser humano, haz la vida fructífera por medio de la práctica del Santo Dharma. De nuevo, en la siguiente estrofa, vuelve a utilizar una analogía. La estrofa dice así: incluso mucho más estúpido que quien llena de excremento una vasija de oro enjollada es quien, habiendo nacido como humano, realiza acciones perniciosas. La analogía es que algo tan tan valioso como puede ser una vasija de oro puro con joyas, adornado de joyas y de piedras preciosas, y que a lo mejor pertenece a una familia que es muy pobre, muy pobre, muy pobre, puede fácilmente vender esa vasija y quitarse de la pobreza en la que está. Pero en lugar de vender la vasija, ni siquiera la utiliza de adorno, sino que además ahí mete pues como decía, excremento y la basura, la mete en esa vasija de oro, de piedras preciosas. Nosotros, a nivel mundano, ¿qué diríamos? ¡Qué estupidez! ¿Cómo algo tan valioso lo utiliza para eso? Y en segundo lugar, algo que lo sacaría de pobre no lo está utilizando. Diría, esta persona está tonta, está estúpida, que no la sabe usar. Pues lo mismo sucede. Incluso es peor cuando alguien que por fin ha conseguido un precioso renacimiento humano y lo utiliza para crear acciones negativas. Mm-hmm.
En conclusión, con este precioso renacimiento humano tenemos una valiosa oportunidad para trabajar en ese camino de bondad, en ese camino hacia la virtud y conseguir metas increíbles. Nosotros ahora tenemos una oportunidad valiosísima. Simplemente comparándonos con los animales, tenemos mayores oportunidades para enfocar nuestra vida hacia algo virtuoso, hacia algo con sentido. Pero si teniendo esta vida humana, este precioso renacimiento humano, no lo aprovechamos, incluso actuamos peor que los animales, porque los humanos pues tenemos dos piernas, dos manos, pero hay quienes no solo trabajan igual que los animales o actúan igual que los animales, sino a veces hasta peor que lo que pueden hacer los animales. Se pueden hacer acciones negativas mucho más dañinas que la que puede cometer un animalito. Entonces, como humano puedes hacer cosas extraordinarias que te lleven a metas y logros extraordinarios, pero también como humano puedes cometer acciones muy muy negativas que te lleven a experimentar sufrimientos muy muy intensos como consecuencia de tus acciones negativas. Tu propio cuerpo humano te puede llevar hacia algo extraordinario, como también, si lo utilizas mal, te puede llevar a experimentar una enorme cantidad de problemas. Así que ahora, como humanos, tenemos que dedicarnos a ver qué es aquello que tengo que cultivar, cuáles son las acciones a cultivar, cuáles son las acciones a evitar, y tratar siempre de evitar, eliminar todo aquello que debemos que ir trabajando para eliminar. Y por eso dice Gesela, volviendo al principio de su charla, por favor traten de que su mente se convierta en una mente suave. Trabajen para suavizar su mente. No mantengan una mente dura. Y diciendo un poco de broma, como mi mente es muy muy dura, mejor mantener una mente suave. Y mi consejo es que por favor ustedes traten de hacer de su mente una mente suave. Y bueno, pues hoy no va a haber sesión de... En realidad Gesela quería que lo hiciéramos al principio de la sesión, pero se metió en la charla y ya se le pasó. Entonces ahora no va a haber sesión de preguntas, porque lo vamos a dedicar a recitar el mantra del Buda de la medicina. Hoy operaron a Isabel y entonces pues ha salido bien, pero vamos a rezar por ella y no solo por ella, sino por todas las demás personas que también están pasando por una operación, o que han salido de una operación, o que están enfermas, para que puedan recuperarse rápidamente. Y no olviden que gracias a que ellos están en una situación, nos están dando la oportunidad de que nosotros recemos por ellos, y precisamente por darnos la oportunidad ellos están beneficiando mucho de nuestras oraciones. Y dice Gesela, tal vez hoy en esta ocasión José puede ser el que guíe el canto. Y bueno, para aquellas personas que ya tienen que irse a casa porque se les haga tarde, pues no hay problema, pueden retirarse. Vale. Si quieren seguir el mantra de Buda de la medicina, está en el libro de oraciones. Voy a buscar la página. Está en la página número 206. Es el mantra de Buda de la medicina corto. No, téngame. ¿Qué es la suna?
Vale, hacemos 7 mantras juntos, lo recitamos juntos y luego ya cada uno más rápido. Tayata Om Bekanse Bekanse Maha Bekanse Bekanse Rasa Samungate Soha Tayata Om Bekanse Bekanse Maha Bekanse Bekanse Rasa Samungate Soha Tayata Om Bekanse Bekanse Maha Bekanse Bekanse Rasa Samungate Soha Tayata Om Bekanse Bekanse Maha Bekanse Bekanse Rasa Samungate Soha Tayata Om Bekanse Bekanse Maha Bekanse Bekanse Rasa Samungate Soha Tayata Om Bekanse Bekanse Maha Bekanse Bekanse Rasa Samungate Soha Tayata Om Bekanse Bekanse Maha Bekanse Bekanse Rasa Samungate Soha. Ahora cada uno en silencio lo va recitando.
Tayata om bekanse, bekanse, maha bekanse, bekanse, rasa samungate soham. Kewa dihi nyududas, membe jebu dujune, doa chityam aluba, te salam bubayo. Página 235, verso 2. Jambe Pavu Chita Jemada, Kundu Sambo Te Antishin, Tata Kuki Jesu, Tao Ji, Kewa Tidan Tamche Ratu, Dusu Shibe Yawa Tamche Ki, Noa Kala Chotu Mabade, Dagi Kewe Tawa Dikuya, Sambo Churche Ratu.